Uribe, bienvenida a todos nuestros nuevos alumnos de UNIAC. Un aplauso para ustedes, por supuesto. Queremos saludar a quienes nos acompañan en esta ceremonia de bienvenida de alumnos nuevos y estudiantes nuevos que a partir de hoy se integran a nuestra universidad. El sello de UNIAC es la tecnología y la innovación. Prueba de ello es que esta ceremonia está siendo transmitida por Facebook Live. Saludamos la presencia del presidente de la Junta Directiva, señor Fernando de la Jara, a los vicerrectores, a la secretaria general, decanos, secretarios académicos, directores de escuelas y directores de área. Y, por supuesto, a los alumnos nuevos que se integran a nuestra universidad. También queremos saludar y le dar la bienvenida a los alumnos de intercambio de España, México y Argentina, que también se integran hoy. Iniciamos esta ceremonia escuchando nuestro himno nacional. Por favor, pónganse de pie. Gracias. A continuación, los quiero dejar con el vicerrector académico de Universidad UNIAC, el señor Felipe Vidal. Estimadas y estimados nuevos alumnos de la universidad, buenos días. No se preocupen, no nos reunimos todos los lunes aquí a escuchar el himno nacional. Esta es una ceremonia formal, oficial, por eso lo hacemos. Lo primero que quiero hacer para que vayamos incorporándonos y asociando nombres y caras es saludar a algunas de las personas que están aquí. Entonces quiero saludar al presidente de la Junta Directiva, el señor Fernando de la Jara. Quiero saludar a los vicerrectores, señores Oscar Iriani, de Aseguramiento de Calidad, Eduardo Campino, de Extensión y de Fusión, a la señora secretaria general, Karin Chinchón, y a las decanas, Claudia Gil, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a la señora Ana Rips, de la Facultad de Artes de la Comunicación, a la señora... ¡La quieren aplaudir! ¡Aplaudan a la niña!
La reina madre provoca esto en toda la ceremonia. A la señora Mariela Osorio de la Facultad de Administración, al señor Juan Luis Ramírez de la Facultad de Arquitectura, Artes Visuales y Diseño, y los que más que nos acompañan nos van a ir conociendo durante el día. Aquí hay directores de escuela, directores de áreas de gestión, secretarios académicos, profesores, etc. Lo que quiero decir es que la comunidad completa de la universidad se reúne esta mañana para saludarlos, para darles la bienvenida y para decirles que a partir de hoy esta será su casa como es la nuestra, y esperamos que lo que vivan en los próximos años efectivamente sea algo valioso. Nosotros trabajamos cada día para que eso ocurra, tienen el compromiso de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. La misión de la universidad es algo fundamental para nosotros y el que se cumpla entonces es nuestro desafío cotidiano. Cada uno de ustedes nos eligió después de mirar el perfil de egreso, la malla curricular, seguramente evaluó más de alguna alternativa, y hay razones por las que eligieron a nuestra universidad que tienen que ver con el compromiso que nosotros hicimos con ustedes en la relación que fuimos estableciendo desde el día en que nos conocieron hasta el momento en que decidieron que esta sería su universidad. Y nosotros trabajamos entonces para cumplir ese compromiso. Y hay ahí un diálogo abierto en el que podemos cada día estar conversando, y hay distintas personas con las que ustedes van a tener una relación directa, que las van a conocer en esta jornada. Una de las razones de esta jornada tiene que ver con aquello, y por lo tanto, bienvenidos a nuestra universidad. No me voy a alargar mucho, hay gente al sol, por lo tanto, vamos a ir rápido, y hay un programa para este día que no quiero retrasar, pero hay cuatro cosas que yo quisiera decirles hoy día al empezar esta jornada. Lo primero, ya lo adelantaba, es agradecer el que nos hayan elegido. Lo segundo es declarar públicamente el compromiso que cada uno de nosotros tiene, personal, profesional, en términos de acompañarlos y facilitar su éxito. Lo tercero que quiero decir es que la universidad ha implementado una serie de mecanismos para acompañarlos, no solo en lo curricular, sino que en los otros ámbitos. La idea es, efectivamente, no solo estar con ustedes en lo que refiere a lo cotidiano de las asignaturas, del cumplimiento del perfil de egreso, sino que también en otras cuestiones. Y entonces hay un centro de atención psicoeducativa, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de esas cuestiones ustedes las van a conocer hoy día, y el objetivo de esta jornada también tiene que ver con eso. Eso es lo tercero que quiero decir. Y lo último que quiero decirles, y esto es muy directo a ustedes, es que a partir de ahora ya no hay profesor jefe. No hay un justificativo del apoderado, de la apoderada. La mamá no viene a decir: aquí mi niñito le dolía la guata. No hay esas cosas. Ahora están en la universidad. Ahora son adultos. Ahora ustedes son protagonistas. Y por lo tanto, nosotros hacemos lo que nos corresponde. Y yo lo comprometo, y la universidad lo compromete, y cada uno de nosotros aquí con su presencia. Pero lo que no podemos hacer es lo que les corresponde a ustedes. Y esta es una sociedad. Aquí hay dos partes. Por lo tanto, lo que les corresponde a ustedes, tienen que ponerlo. Y eso no lo podemos subsidiar. Los podemos acompañar, les podemos ayudar, podemos conversar, podemos entender situaciones. Pero cada uno de ustedes tiene que ser capaz de cumplir con aquel trayecto que nosotros hemos diseñado, que es este plan de estudios, que es esta malla curricular a la que ustedes hoy día se incorporan como alumnos de una determinada carrera. Y ese esfuerzo de ustedes, los vamos a acompañar, pero les corresponde a ustedes. Y entonces, yo también, así como nosotros nos comprometemos hoy día, los invito a comprometerse a cada uno de ustedes, con ustedes mismos, si no es con nosotros. Y por cierto, en una derivación se comprometen con su familia, se comprometen con sus amigos, se comprometen con otras personas con las que ustedes consideran relevantes. Pero primero es con ustedes, no lo pierdan de vista. Al finalizar, decirles que esta es una universidad que busca una formación integral de las personas. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que cada uno de ustedes sea efectivamente, a partir de una reflexión cotidiana, permanente, en la que nosotros vamos a ayudar, capaces de actuar cada día de acuerdo a sus principios, a sus valores, de manera consecuente. Pero también esperamos que a partir de eso ustedes sean capaces de integrarse a la sociedad y a los distintos espacios donde ustedes hoy conviven y donde el día de mañana, como profesionales, lo harán también de manera adecuada. Siendo un aporte a una sociedad más inclusiva, a una sociedad más creativa. Ese es el sello de nuestra universidad. Pero también esperamos que sea un aporte en la construcción de un mundo más justo, más sustentable y más humano. Bienvenidos a partir de hoy a esta comunidad universitaria. Bienvenidos a la universidad, bienvenidos a UNIAC. Muchas gracias.
Muchas gracias, Felipe. Un sello distintivo entre muchos de nuestra universidad es su aporte al arte y la cultura. Ese aporte es el que queremos destacar hoy, a través de la música. Consuelo Cifré, alumna de quinto año de la carrera de Música y Composición, ha querido participar de esta ceremonia y compartir con ustedes su vocación, que es la música. Consuelo nos interpretará una canción original de ella. Se llama Cada Vez. Bienvenida, Consuelo. Gracias. Sí, es una canción que escribí hace un par de años, creo. Eso. Y se llama Cada Vez. Cada vez que te veo, soy como un perro moviendo la cola, como ratona comiendo queso y una coneja comiendo zanahoria. Ay. Cada vez que me miras, soy una nube flotando en el cielo. Tu energía me eleva, agradezco a la tierra, junto a mi camino un caballero. Así que vámonos a viajar, lejos de la ciudad. Escapémonos juntitos, su travesía para el infinito, mi amor. Vámonos a viajar, lejos de la ciudad. Contigo, mi guapo, pa' todas partes. Incluso si quieres, nos vamos pa' Marte. La, la, la. Y cada vez que canta, como que me derrito sin calor. Enciendo chispa sin encendedor, he visto antes esos ojos yo. Y cada vez que bailamos, somos cuatro pies en coordinación. Tal el nivel de conexión, que las palabras sobran en esta situación. Así que vámonos a viajar, lejos de la ciudad. Escapemos un buen rato, disfrutemos gratos tratos, mi amor. Vámonos a viajar, lejos de la ciudad. Quiero ir contigo, tengo que llevar mi mejor abrigo, cómo no. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. Y escuchar tu voz es como música pa' mis oídos. Ya venga a besarme, que por hoy yo más no escribo. Muchas gracias. Gracias, Consuelo. Un fuerte aplauso para ti. Consuelo es alumna, estudiante, gracias, Consuelo, de quinto año de composición, de música y composición. Seguimos con el arte, ¿cierto? Como todos los años, la Escuela de Danza y Coreografía también se hace presente en esta ceremonia de bienvenida. Invitamos a los estudiantes de danza y coreografía, quienes nos presentarán Somos Vos, coreografía a cargo de Pedro Mena Lobos, de cuarto año de danza y coreografía, con música de Charlotte Martin. Inside my mouth, I can hear all the voices say, do not lean over the ledge. I shouldn't look down, and I shouldn't have found that your lips I still taste in my head. Raising my glass to the head of the class as she powers out steps 1 through 10. I think I'll be fine if I'm covered in wine. Nice to lay you and love you again. See you again. See you again. Oh, why can't you take me in your arms now?
Muchas gracias. De esta forma estamos llegando a la primera etapa de esta bienvenida e inducción. ¿Qué viene ahora? Conocerse, conocer a sus compañeros, conocer a sus directores de escuela, secretarios académicos. ¿Cuál es la metodología que vamos a hacer? Vamos a seguir llamando a los directores de escuela que se presenten acá al centro del escenario y vamos a ir llamando la carrera para que ustedes se vayan acercando a él o a ella y ella lo va a llevar a la sala correspondiente a la inducción. A continuación, iniciamos el llamado con las escuelas pertenecientes a la Facultad de Educación.